hay 1.100 vacunos. La verdad, un encierre muy, muy lindo. Como siempre se destaca Realicó, en las haciendas al kilo. Tenemos alrededor de 4 filas. Hay 3 filitas de hacienda apta china, hay una filita de hacienda no apta china, y después nos vamos a un muy lindo encierre en lo que es invernada. Hay mucho ternero liviano, hembra y macho, lindo para reponer patas, y cerramos con una jaulita de hacienda de vaca preñada. Eso más o menos del encierre de la Armenia. Comenzamos en el corral número 2, son 10 los novillos, 4.375 kilos, espectacular el novillo, muy muy bueno, viene a venderse, son de 300 pesos para cualquiera, son de 300 pesos para cualquiera. ¿Qué hay? 70 hoy trabajando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vale 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vale 90, uno que no, 2.90 estoy, va, 2.90, 90, 1, 2, 2.90 no te espero, 2.90, 90 fue... 290 para Piloti. Sí, Piloti, 290, muchas gracias. Muy contentos. Gracias a Dios, otra vez Realicó nos acompañó como siempre, como de costumbre. Nos acompañó gente de Intendente Alvear, gente de la zona de acá, de Parera, de Luigi, de varios lugares. Y salió un remate normal, ágil. Y se vendió todo, gracias a Dios. Creo que son los valores que hoy están en el mercado. Y había, lo que sí, había muy buenos lotes de tanto de gordo como de invernada. Vos si lo apreciaste, si viste lo que fue el remate, yo creo que había buena calidad. Muy buena la vacallona, pesada. ¿Qué hay para ponerle, muchachos? Misma plata que el novillo, misma plata que el novillo. 2.50 y 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no vale 70, uno que no. 2.70, atento, 1, 2, 2.70, atenta fue. 270, Piloti. Bueno, vendemos acá en el corral número 5 de la Armenia. Son 11 las vaquillonas vacas pesadas de 500 kilos aproximadamente, 510 kilos. 5.700, 5.700 las 11 vaquillonas, espectacular. Muy buenas, viene a venderse, ¿qué hay para ponerle? ¿Qué hay para ponerle? 270, 65, 270, 65, 40, arriba, 240, 41, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale 50, 5-1, 5-2, 3 que no, 2-50 y 2-1-2, 2-50 y 2 y fue, Piloti, 2-52, son 5 las vacas, 2.690, viene a venderse, que proponerle, 2-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19 vale 20, 21-22, 21 que dé, 2-21, 2-22, 2-23, 4-5, 6-7-8 que no, 2-27, 1-2, 2-27 fue, Piloti, 2-27. Mucha vaca al kilo, viste que ahora en la entrada del invierno siempre se hace tacto, un montón de trabajos en el campo que se va sacando para no entrar con ese animal al invierno. Había mucha hacienda al kilo, había como 400 y pico animales al kilo, y después había mucha vaca en la invernada, también vaca preñada, que gracias a Dios salió muy bien, y muy buen ternero. Los valores, ya te vuelvo a repetir, tanto en lo gordo como en la invernada, son los que están en el mercado. No hicimos locuras, pero se vendió muy bien. De 6 dueños, de la Niata, 2 vacas, 1.115 los kilos. De Nelson Ribota, una vaca, 510. De Ricardo Siengefus, 4 vacas, 2.060. De Alberto Iturrios, 2 vacas, 1.115. De Karina Bongiovanni, 4 vacas, 1.930. Y de Roberto Viale, una vaca, 520. Hacen 14 vacas dentro del lote, espectacular la vaca, viene a venderse. ¿Qué hay para ponerle? 2.10, abriba, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vale 20, 21, 22, 22 la querés, 23, 22 a lo lejos estoy. 2.22, 1, 2, 2.22 y fue, 2.22, 3 cruces. Empecé yo, después lo trajimos a Simón. Y lo hablo mucho con Simón. Realicó es una plaza que hay que trabajarla tranquilo. Es una plaza donde hay muchos colegas que trabajan muy bien. Y bueno, hay que respetar a todos. Yo creo que Realicó es una plaza de 1.000, 1.500 cabezas. Si se puede hacer mensual, en buena hora. Algún día, si podemos, lo vamos a lograr.
No lo queremos intentar porque la casa dentro de todo tiene muchos remates, entonces se nos superponen las fechas y tenés que estar en todas partes y la verdad que el grupo de gente que está en la empresa y no alcanza. Vos sabés que son muchos, pero... Somos muchos, pero vos sabés que hay que estar, hay que ir a los campos, tenés que estar para recibir la hacienda, hay un montón de trabajos que a veces no podés quedar mal. Entonces vamos a tratar de hacerla cada 2-3 meses como venimos haciéndola y yo creo que va a funcionar. De Alberto Turrios, el del medio, por uno, muchachos, 585 los kilos. Muy bueno, viene a venderse, que es trabajable, muchachos. 270 para cualquiera. 230 Oribay, 35 y 40. 1-2-3-4-5-6-7-8, me vale 50. 1-2-3-4-5-6-7-8, me vale 60. 6-1, 6-2, 6-2, 6-3. 6212, 260 y 2 y fue. Gregorio, muchas gracias. 20, 1-2-3-4-5-6-7-8, me vale 230, 31, 32, 33, 4 y 5, 6 y 7, 8, 38, 39, vale 40, 41, 40, 41, 240, 40 fue. Gregorio, 240. Sí, todos los toros, ¿qué hay para ponerle, muchachos? 200 arriba, 1-2-3-4-5-6-7-8, 9-2-10, 11-12-13-14, 15-16, 16, ¿te gusta? 17, no, te desoté, 18-19, 20 que no, 2-19, 9-2, 2-19 y fue, átomo 2-19. Vamos a arrancar con la invernada, una muy linda, son 2-3 filas de invernada, macho y hembra, los 4 más grandes van, entonces, son de Pablo Ravera, pesaron, 4.85, queda uno con tarjeta en la oreja, puede ser. Sí, y uno más chico. Uno más chiquito, son 4.85, son 4. 30 días de plazo para el pago, muchachos. ¿Qué me dicen? Disparando de 4.85, ¿cuánto vale? ¿Cuánto lo quieren pagar? Muchachos, 130, 29, 28 o algo parecido. ¿Qué es eso? 115. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, que no, 25, estoy a la izquierda y va. 125 mil pesos va. 125 mil, 1, 2, 125 mil, si no los veo me dicen, ¿eh? 125 mil vendí. Fue. 130 kilos dijo la balanza, muchachos. ¿Con qué plazo? 30 y 60 días de plazo para el pago. Son de 80, 7, 9 o algo parecido. ¿Qué me dicen? 70 mil y va vendido. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8 que no. 77 mil pesos va. 8, 9, los 80, Vasco. Los 80, 81, 82, 81 que no, 80 mil pesos atrás va, 80 mil pesos, 1, 2, 80 mil pesos vendí, fue. Bueno, muchachos, vale 9, 2, 9, 1, los 90 mil pesos también se los voy a vender. 8, 2 y va vendido, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 7, 8, 8 que no. 87 mil pesos a la izquierda va, tiene 30 y 60 truco. 87 mil pesos va, 87 mil pesos, 1, 2, 87 mil, 87 500, Horacio, 87 mil, 1, 2, 87 Raúl, 87 vendí, fue, 87, Sergio Salotti, ¿cuánto vale, cuánto lo quieren pagar? 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y los 90 que no, 89 mil pesos va, 89 mil pesos Raúl le va, 89 mil pesos, 1, 2, 89, 89, 500, 90, 90, 500, 90 mil pesos, 90 que no, sí. Ah, 90 mil pesos, 1, 2, 90 mil pesos, no te espero, ¿no? 90 mil pesos vendí, pues. Son de Luis Cardonato, son 26 apartadas por pelo de las anteriores, muchachos, 240 kilos, un poquito más liviana que la anterior, ¿qué me dicen? 7, 3 es lo tuyo, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, 8 que no, 7, 7 estoy con vos, 8, 9 que no, 8 estoy allá, 78 mil pesos, 1, 2, 78 mil pesos bajo entre Ubendi, fue. Espectacular, negro y colorado, para llevar a engorde o para llevar para cría, ustedes eligen, ustedes deciden, para mí, no menos de 53, 52 o algo parecido, pero los escucho. 4-9 es la mejor oferta que escuché. 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 que no. 56 mil pesos, 7, 8 que no. 57 mil pesos va vendido y va. 57 mil pesos va vendido y va. A ver, te miré, ¿eh? 57 mil pesos. Una, dos. 57 mil pesos bajo entrego y vendí. Nadie más nada, ¿no? No hay nada. Raúl, ya hay dos terneritos logrados en el lote. Espectacular. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto la quieren pagar? Para mí, no menos de 90, 88, 87 o algo parecido. Ustedes me dirán. Una vaca de tamaño, de caja. 76, 77, 78, 79 te toca. Los 80 ponele. No me va a redondear. Mirale la vaca, el tamaño que tiene, tiene dos terneros adentro. 79 mil pesos a la izquierda voy y espero porque le cae plata. 80. 81 ponémele, Germán. 80 a la derecha estoy. 80 mil pesos va vendida. El último, dale. 80 mil pesos. Una, dos, Germán, mírame. 80, 500. Porque sos vos, ¿eh? 81 que no. 80, 500 a la izquierda. Una, dos. 80.500 pesos bajo entrego y vendí. ¡Fue, fue! Aparición, julio, agosto y septiembre inclusive, muchachos. Una vaca de tamaño, de caja, con una preñez bastante linda. ¿Qué me dicen? Necesito los 90.000 para arrancar a trabajar y si no las tengo que pasar. ¿Arranco? Gracias, ¿eh? Muy amable. Vamos a arrancar a trabajar. La oferta es 80 ahí, Germán, a dejar dos del lote. 80 mil pesos va vendido y va. 80 mil pesos va vendido y va. 81 fue seña. 82, Germán. 83 te toca. Medio. 82 y medio. 83, Germán. 83 y medio. 84, Germán. 4 y medio que no. 84 mil pesos va vendido y va. 84 mil pesos. Una, dos. 84 mil pesos bajo entrego vendí. No te espero, Franco, ¿no? 84 mil pesos vendí. La Pastoril dejó dos. También le dejamos la invitación al próximo viernes en Victorica. Hay 2.000 cabezas encerradas, anotadas, perdón. Hay un encierre muy destacado, otra vez como se dio en Hacha, de 400 vacas preñadas y vacías. Preñadas y vacías, hay muy lindo encierre, la vaca preñada va a salir casi toda con 60 y 90 días. Hay dos jaulitas anotadas de la familia Kenny, de vaca vacía, de preñez por tacto, que va a salir con 120 días. Así que, muchachos, nos estaremos viendo el viernes próximo, si Dios quiere.